Días, ¿me escuchan? Buenos días, buenos días, doc. Buenos días, doc. Buenos días, doc. Fuerte buenos días, doc. Sí. Excelente, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha ido el día? ¿Cuántas clases han tenido? Dos clases, ¿y qué tal? ¿Divertido? ¿O más o menos nomás? Más o menos. Bueno. A ver, déjenme cerrar esto del calendario y nos vamos a la aulita virtual. Uy, virtual. Eso. ¿Ya se pusieron presentes? Yo imagino que sí, ustedes son L. Ya se murió el Moodle. Acceder. Eso, ahí estamos. Bien, y nos vamos. Esta es orgánica 2, o estamos en cálculos. Orgánica estamos, ¿no? Sí, orgánica. Asistencia. O sea que con algunos de ustedes nos vamos a ver doble vez hoy día. Hoy, ¿no es cierto? Miércoles de 11 a 1, perfecto. L, ¿qué pasa contigo? Bad guide weight. Eso, ahí se funciona, perfecto. Tema. Final, teoría de repulsión. Interacciones no covalentes y mecanismos de reacción. Bueno, veamos hasta dónde llegamos el día de hoy. Ya, guardamos los cambios. ¡Ah, carambas! Sí, no está valiendo lo virtual. Ahí va despacito, fíjate. O sea, a mí siempre me sale ese bad gateway, pero le doy hacia atrás y le vuelvo a poner ahí un clic y me funciona, así como ustedes sí, acaban de ver. Sí, vuelvo a cargar, se carga nomás la página. Sí, ¿no es cierto? O sea, hay que tenerle paciencia. Uy, estado de cuenta. No puede ser. No, mejor ni veo. Porque ya me pongo triste cada vez que llegan esos mails. A ver. Sirve mi pantalla, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos el día de ayer? Déjame ver. Vamos a ver. Pero ahí están viendo algo que no deben ver, ¿no? Están viendo la pantalla del presentador y no la pantalla para ustedes. ¿Cómo solucionamos este problema? Déjame ver. Ya sé cómo hacemos esto. Le voy a pasar. A ver. Ya sé lo que hay que hacer. Ya me lo sé de memoria. Por favor, hasta tanto, mientras yo me voy preparando para la clase, entren al Teams y en la zona de archivos del curso, por favor, vean que ya esté cargada esta presentación. ¿No sé si me escucharon? ¿O ya se colgó? Oh, no. No, hola. Sí, ya. Aló, aló. Está colgada solo la imagen, Doc. Yo me veo congelado en la cámara. ¿Aló? Ahí ya salió. No, sí se está moviendo. Ya, a ver, esto de hacer payasadas frente a la cámara es una tontería. Después sacan memes de ustedes. Ya, a ver, por favor, señoritas y señores estudiantes, verifiquen que en el Teams, en la zona del equipo en general, tenemos archivos y ahí dice materiales de clase y ahí dice, ¿cómo es esto? Presentaciones, y vean una carpeta que dice 2021 y bájense ya el PDF que está ahí con la presentación del día de hoy.
y me van avisando mientras yo acabo de... Mientras sí, yo sale, acabo. Doc. Sí, Doc. Sí, ¿no? Vale, bien. Entonces, ahí debe estar viendo igual la presentación. ¿En qué nos quedamos ayer, se acuerdan? Estaba tan divertido, pero nos tocó cortar la... Creo en que la está... regla 4. Eso, claro. Regla 4. A ver, ¿y por qué estudiáramos esto? Háganme acuerdo. Para poder predecir la geometría de una molécula. ¿Y por qué es importante predecir eso? Para definir sus funciones o propiedades. Correcto, exactamente. Esa es una excelente respuesta. Gracias, no sé quién me respondió, pero bueno, gracias al que lo haya hecho. Perdón, es que no... Como no prenden la cámara, entonces aquí no lo sé. Pero bueno, en fin. Correcto. Nuestra idea principal es justificar por qué las moléculas funcionan de determinada manera. ¿De acuerdo? Sabemos ya a los que nos gusta la química que el comportamiento de una sustancia, es decir, que tú veas un líquido como este gel que tengo aquí, ¿no es cierto? Fíjate, yo aquí tengo el gel para las manos, bla, 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 bla. ¿Por qué este líquido o este sólido o este gas se comporta de distinta manera al que puede ser un vaso de agua, ¿no es cierto? O sea, pese a que tienen el mismo color, qué sé yo, puede tener hasta el mismo olor, ¿por qué esta sustancia A se comporta distinto a la sustancia B? Entonces, los químicos llegaron a la conclusión de decir, mira, para que una sustancia se comporte de distinta manera, es decir, tenga distintas propiedades físicas, propiedades químicas, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Una de las respuestas está en saber la forma que tiene esta molécula. Bien, entonces dijeron, genial, para saber la forma que tiene una molécula, pensemos en los componentes de la molécula. ¿Cuáles son los componentes de la molécula? Átomos. ¿Y qué tienen los átomos? Electrones, protones y neutrones. Bien, pero ¿cuáles son los responsables de que se forme la molécula? La forma que toma es lineal, es piramidal, es hecho esfera, es hecho triángulo. ¿Por qué? Ah, por los electrones. Y es ahí donde aparecen estos buenos amigos de 1957. Fíjate, esto es ciencia de la mitad del siglo anterior, ojo. Y dijeron, ve, genial. Después de hacer una serie de ensayos y de estudios, pues caemos en cuenta de que esto depende mucho de las capas de los electrones y tanta cosa, y empezaron a escribir sus reglas. Entonces decíamos que hay que buscar longitud del enlace y ángulo de enlace. Y para eso del ángulo y la distancia, esos pares de electrones de la capa de valencia, y ayer llegamos a clasificar a que esos electrones de la capa de valencia hay pares enlazantes, pares no enlazantes. Bien, genial. Y que esos pares de enlazantes y no enlazantes lo que hacen es repelerse. ¿Por qué? Porque actúan por electrostática, carga positiva con positiva se repelen, carga negativa con negativa se repelen. Bien, genial, excelente. Esa es la idea, ¿no es cierto? De decir, ¿dónde está la justificación de que el líquido A se comporta de manera distinta que el líquido B? ¿Por qué? Ojo, que esto llegaremos a hablar. ¿Por qué una sustancia es azul y por qué es roja? ¿Por qué es polímero lineal? ¿Por qué es polímero ramificado? ¿Por qué es termoplástico? Y bla, 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 bla. Una de las respuestas está en esto de la estructura, ¿no? Bien. Con eso en mente avanzamos. Regla quinta, fíjate. Cuando un átomo con una capa de valencia completa y uno o más pares de electrones solitarios se une a otro átomo que tiene su capa de valencia incompleta, se presenta la tendencia de los pares de electrones solitarios a transferirse parcialmente a la capa llena, de la capa llena a la incompleta. Aquí está mal una palabra, es de. Bueno, hay que corregir esto, ¿no? De. A ver. Transferirse, dice, cuando un átomo con una capa de valencia completa. ¿Cómo? ¿Dónde? Uno o más pares de electrones solitarios se une a otro átomo, el cual, esto aquí me falta, el cual tiene su capa de valencia incompleta, perfecto, se presenta la tendencia a que los pares de electrones solitarios, se presenta la tendencia de que
Los pares de electrones solitarios se transfieren, eso está mejor así, se transfieren, pongámoslo entre paréntesis, se deslocalizan, a eso, parcialmente, se deslocalizan de la capa llena a la capa incompleta. Correcto, esto me gusta más. Grabaré. Cambiarán por favor en el PDF que les subí. Ahí van poniendo la fe de ratas. Ya, entonces dice, cuando un átomo con una capa de valencia completa se une donde uno o más de sus pares de electrones solitarios se une a otro átomo, el cual tiene su capa de valencia incompleta, se presenta la tendencia de que los pares de electrones solitarios se transfieren, se deslocalizan de la capa llena a la incompleta. Esto es algo que yo llamo la teoría del autobús o la teoría del bus. Recordarán ustedes en la vida pasada que teníamos antes de la pandemia, que cuando teníamos la suerte, porque eso sí era una suerte, de que nos subíamos al bus y estaba el bus vacío. Entonces decíamos, ¡ay, qué lindo! Rara vez sucedía, estoy de acuerdo, pero decíamos, ¡ay, mira qué lindo! Me voy a sentar en un sitio, pague y te sentaba solito en un sitio, ¿verdad? Iba llegando la gente. Entonces, aquí asimilémonos esta idea. Los asientos del autobús son los orbitales y nosotros personas somos los electrones. Entonces llega el electrón, llego yo persona, veo un asiento vacío, ¡pam!, me siento ahí. ¿Sí? Va llegando más personas al bus y se van sentando también en asientos que están vacíos. Obviamente las personas no se conocen entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, yo recuerdo que las filas del bus, tienes una persona sentada y el sitio vacío. Atrás otra persona sentada y el sitio vacío. Ya cuando todos los sitios estaban así, yo que me subí decía, uy, ¿y ahora dónde me siento? ¿No es cierto? Y a uno, como se, no sé, me pasaba a mí, no sé si les pasaba a ustedes, que decía, bueno, pues me voy a sentar por aquícito, ¿no es cierto? Aquí espero no molestarle o no incomodarle o qué sé yo mucho a la persona que está al lado mío. Había gente que se sentaba pues mucho más sin pensar ni decir nada, ¿no? Y peor aún, si tú elegías sentarte en el sillón que da al pasillo, ahí la persona que quería sentarse al lado tuyo tenía que pedirte permiso. A esto es lo que yo me refiero con la teoría del autobús. Primero se van llenando los asientos y solo cuando ya están llenos y cuando están mitad llenos ya se empiezan a llenar. Entonces, claro, capa llena, capa incompleta, ¿no es cierto? Si está llena la capa hay más repulsión, si está capa incompleta es menos repulsión. Es decir, esta regla quinta es muy similar que la regla cuarta. O sea, mientras más electrones tengas en esto de las famosas capas de valencia, estos van a buscar separarse más. Todo esto tiene efecto sobre el ángulo de enlace, no se olviden, ¿sí? Bien, regla quinta, regla sexta, ya la hemos leído. Dice, una capa de valencia que contenga 5 pares de electrones, esto está grande, ¿no? ¿En qué elementos crees tú que se pueda cumplir de que tengas capas de valencia con 5 pares de electrones? Fíjate, ¿en cuáles crees de la tabla periódica? Fósforo. Fósforo puede ser uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Grupo 5, grupo 6, puede ser de que tengan muchos electrones de la capa de valencia, ¿verdad? También lo que son metales. Hay metales que ya estamos hablando de otros orbitales, los orbitales D, que van a tener esa cantidad de electrones de la capa de valencia, ¿vale? Entonces, claro, más electrones vecinos, más repulsión. Menos electrones vecinos, menos repulsión, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, si tengo más cargas negativas juntas, van a tratar de separarse mucho más aún. ¿De acuerdo? Ya. 6 reglas. ¿De acuerdo? Bien. Resumiendo entonces esta teoría, porque dices, a ver, regla 1, regla 2, tú dirás, bueno, ¿y cuándo yo voy a ocupar tantas reglas? Y no me vayas a preguntar, profe, ¿será que me aprendo las reglas de memoria? No sé, pues eso lo verás tú. Aquí lo importante es que te quede la idea central de que esos electrones de la capa de valencia, pares enlazantes, pares no enlazantes, son los que van a determinar la forma que tiene esa molécula, bueno, el átomo que conforma la molécula, ¿no? Esta tabla que les he colocado aquí es una tabla tomada del manuscrito de los autores de este documento. Seguro que ya pueden accesar a los PDFs que les he dejado en la zona de grupos del equipo. Me gusta mucho esta tabla. ¿Por qué? Porque, mira, aquí te pone el número de electrones enlazantes de la capa de valencia. Te dice 2, 3, 4, 5, hasta el 7, ¿verdad? Y te va dando aquí la forma en que lo más alejados están y la forma que puede tomar la molécula, puente lineal, triangular plana,
Y una de las cosas que me gusta mucho de esta tabla, que no tienen otras, es esto de, fíjate, número de electrones pareados y los, en el enlace, ¿no es cierto? Y los que no están formando parte del enlace, que eso ya lo descubrimos el día de ayer. Está muy pleno y aquí te está diciendo, pues, los orbitales. O sea, es una tabla bastante completa, ¿vale? Me gusta mucho esta tabla por eso les coloqué aquí para que lo tengan claro, ¿de acuerdo? Y acá también me gusta mucho esto porque habla de la forma que van a tomar las moléculas cuando tienes dobles enlaces. Claro, más enlaces, más electrones, más espacio, como habíamos hablado el día de ayer. Y me gusta mucho porque, fíjate, en lo que son enlaces múltiples, aquí tienes un enlace triple, ¿verdad? Es forma lineal, esto es triangular plano, tetraédrico, ¿verdad? Trigonal y octaédrico, ¿sí? Seguro que debes haber visto parte de estas ideas de qué forma tienen las, qué forma adquieren las moléculas cuando se hablaba alcanos, estructura tetragonal, alquenos, estructura plana, la hibridación SP2. Seguro que que en orgánica 1 viste eso. Hibridación SP3 tetragonal, hibridación SP2 plana, hibridación SP lineal. ¿Te acuerdas de eso? Seguro que es que eso es algo que se ve en química orgánica 1 de ley. Entonces, por eso dije, recordar es volver a vivir. Entonces, les voy a poner esta tablita aquí a los chicos para que la tengan y hagan referencia. Bien, entonces, más detalles, porque fíjate que hemos hablado en términos súper generales de lo que son electrones del enlace, capa de valencia, bla, 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 bla. Pero bueno, ¿de qué más va a depender la famosa forma que toman las moléculas? Primero, si es que tienes overlap de los orbitales. ¿Qué es esto de overlap? Es cuando tienes superposición de los orbitales, ¿sí? Y es ahí donde tienes orbitales híbridos. Esto se ve en las hibridaciones de SP2, SP, ¿no es cierto? Recuerda de que se deslocalizaban los electrones cuando hablaste de la estructura del benceno. Y que por qué es lo que al benceno se le dibuja es el círculo interno, es porque todos los electrones están deslocalizados. Ahí tienes algo llamado overlap. O sea, cuando están entre sí cerca los orbitales, como que se hacen uno solo, ¿no? Se pone uno encima de la otra. Eso también depende de la estructura. Dos, ¿qué es más importante, la valencia o los orbitales del enlace? Eso también es muy, muy importante. Valencia es números de electrones, ¿no es cierto?, de la distribución electrónica o orbitales del enlace. Bien. ¿Qué más influye sobre la forma de las moléculas? Los famosos orbitales D. El instante en que en tu molécula vas a tener metales o elementos que tengan orbitales D, electrones de valencia en los orbitales D, pues vas a tener otras formas, ¿de acuerdo? Porque tienes más de 8 electrones en la capa de valencia. ¿Eh? ¿Qué más depende, qué más determina la forma de una molécula? Que tengas dobles, triples enlaces, que tengas metales de transición, o que tengas metales de alcalino y alcalinoterrios. Es muy interesante lo que son los metales livianos, llamado boro y flúor. Aquí creo que me falta una tilde. Flúor. Sí, bueno, me falta una tilde. Hay que ponerle. ¿Sí? Los metales del grupo 3 y todos los no metales de los grupos 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Entonces, la combinación de todas estas circunstancias, llamémoslo así, de todos estos puntos, es lo que te va a dar la forma de la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo al azar que una molécula sea trigonal, plana, hexagonal, no es algo al azar. ¿Por qué? Porque es las interacciones de estas electrostáticas que se dan entre los electrones. Eso es todo. Y la genialidad está ahí. Alguien me preguntaba ayer cómo es que llegamos a tener estructuras tan perfectas. Es porque se ve de que esa estructura es la más estable de manera energética. En eso, en el paper que tienen ustedes del señor Giuseppe, de esta teoría, de 1957, ¿sí? Tienen un gráfico que es súper pleno. Déjame ver si es que lo encuentro por aquí. A ver, ¿dónde estás? Ya se me perdió el mouse. Ah, no, aquí está el mouse. Vamos a ver. Me parece que es un gráfico súper pleno. Mira, aquí está, del señor Gillespie. Este gráfico es súper bonito. Vale la pena de que lo tengas presente, este gráfico, ¿sí? Porque la forma que llegan a tener las moléculas, con toda esta teoría que hemos hablado, ¿verdad? Es la forma que es energéticamente más estable. Entonces, verás. Tiene un gráfico que me parece genial,
donde se ve la energía versus las partes de los enlaces, y eso quería mostrarte también. ¿Para qué? Bla, 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 sí. Aquí está, mira, esta es una maravilla. ¿Sí? Este es un gráfico que vale la pena que lo tengas presente, ¿no es cierto? Fíjate que está dibujando. Longitud de los enlaces, ¿verdad? Versus la energía, ¿sí? Las moléculas se forman, llegan a tener esa estructura. ¿Por qué? Porque es la energía más baja para que esa molécula tenga esa conformación. ¿De acuerdo? El instante en que se genera una molécula, se forma una molécula, la estructura, la forma tridimensional, la estereoquímica, llamémoslo así, que tiene esa molécula, es la más bajita. ¿Sí? Entonces, fíjate. Es alta energía cuando tienes electrones pareados, ¿no es cierto?, del spin pareado en el estado. Recordarás de esto que te decía la maestra de ciencias naturales en el colegio, cuando dibujabas las cajitas y las flechas. Los electrones de los orbitales tienen que tener spin contrario, ¿sí? Porque así se cancela el spin. Debes haber escuchado eso, ¿no es cierto? Que al tener spin contrario, ¿no es cierto?, se cancela el spin. Por tanto, la energía es menor. La energía es menor. Mientras que si en un orbital tienes electrones con el mismo spin, alta energía. Es lo que nos está diciendo esto, ¿no? ¿Sí? Es lo que nos está diciendo esto. Porque no solo depende de la cantidad de electrones. No solo depende de el orbital en el que se encuentre, sino también depende del spin que tenga el electrón. Todo es de cargas, ¿recuerdas? Que es negativo con negativo se repele. De ahí la respuesta es la estructura. Vale. Volvemos a nuestro PowerPoint. Genial. Entonces, resumiendo un poco esto, chicos, para no aburrirnos mucho, si quieres profundizar más en esta teoría, te lo decía el día de ayer, ves al documento de 1957 y ahí está explicado de forma maravillosa en 45 sencillas páginas, ¿no? Entonces ahí tú puedes profundizar más si es que te gusta la química, ¿no? Vale. Entonces, en resumen, la estereoquímica de un átomo en una molécula, cualquiera, en cualquier molécula, ¿sí?, depende de varias cosas. Primero, los pares de electrones de la capa de valencia. Está al lado. Clasificar estos electrones de no enlazantes o enlazantes que se encuentran en enlace sigma o enlazantes que se encuentran en el enlace pi. Estas palabras sigma y pi ya te deben sonar un poco en la cabeza porque seguro que las hablaste en química orgánica 1. ¿De acuerdo? Incluso los autores del documento dicen que esto de los electrones enlazantes en pi pues interfieren, pero no mucho. Los más importantes son los que están en sigma, ¿vale? Más cosas del resumen. ¿Cómo defines un electrón? Un electrón es una partícula súper antipática, llamémoslo así, y lo que buscan es mantenerse separados. Ya está. Ese es el fin del electrón, estar lejos del otro compañero, ¿sí? ¿Cómo puedes medir esto? Pues por repulsión electrostática, ¿no? Acuérdate de la ley de Coulomb que hablamos el día de ayer. Cargas, distancia, pues ahí te da la fuerza de qué tan cerca o lejos están. O sea, con qué fuerza se repelen, con qué fuerza se atraen, es lo que te da la ley de Coulomb, ¿no? Y en resumen, ¿de qué más depende la estereoquímica de un átomo en una molécula cualquiera? De los orbitales del enlace. No es igual de que esté en un orbital S, en orbitales P y en orbitales D. ¿De acuerdo? Y ya está. Esta es la primera idea que quería transmitir. ¿De acuerdo? ¿Por qué las moléculas adquieren su forma? Es por el que tienen sus electrones, se repelen, etcétera, etcétera, etcétera. Y la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia es una buena forma de predecir qué forma va a tener tu molécula, ¿de acuerdo? O bueno, qué forma va a tener el átomo unido a sus ligantes, ¿no? Porque si tú ves, recordarás, todo esto está basado en ese modelo AXNSM. Vale. Por cierto, ¿cómo les fue con el diversito que hicieron de capturar la pantalla? Bien, hijo. Todo bien. Las respuestas estaban en la Wikipedia, ¿sí vieron eso? Después de hacer, ya, bien, excelente. O sea, hicieron y después, oh, veamos, ¿dónde está esto? Y está en la Wikipedia, ¿no? Que también es de copy-paste que está en el script del Dr. Stahl. Bien,
Entonces, ¿qué? ¿Avanzamos? ¿Cómo están de cansados? Media hora he pasado hablando, como Lora. ¿Continuamos? ¿Seguimos? ¿Van bien, no? Sí, continuemos. No necesitan 5 minutos sí, de... Vamos. Idea número 2. Interacciones no covalentes. Vale. Esta es la segunda idea que quiero transmitirles el día de hoy. Las interacciones no covalentes son incluso más importantes que las interacciones covalentes. Vamos a ver esto. Fíjate que todo lo que hemos hablado antes son interacciones covalentes, es decir, cuando los elementos forman enlace, sean simples, sean dobles, sean triples. Cuando estos forman enlace, sabemos de que adquiere una estructura. Bien, pero las interacciones no covalentes son aquellas que se dan ya una vez que la estructura está formada. Es decir, de que yo ya tengo mi molécula, cualquiera que esta sea, un alcohol, un glicol como tengo por aquí, el agua que la tengo por acá, ¿verdad? Una vez de que ya la molécula tiene su estructura, esta molécula tiene que, llamémosle así, relacionarse con su mundo que está alrededor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que determina el... Una de las cosas que determina el comportamiento de las moléculas cuando las moléculas están en contacto con su mundo exterior es esto de las interacciones no covalentes. Entonces, naturalezas de interacciones. Existen varios modos de interacción no covalente. ¿A qué me refiero con interacción no covalente? Que no hay formación de enlace. Ojo. Interacción, en términos generales, formación de enlace. Interacción no covalente, no formación de enlace, pero sí relación entre las moléculas, una con la otra. A ver, más o menos, para hacerles un ejemplo en la vida cotidiana. La primera parte de esta exposición es, digamos, tener el guagua dentro de su mamá. Ya, aunque bueno, dentro de su mamá también se relaciona, pero bueno. El rato que sale de la madre, el rato que nacemos, ¿no es cierto? Ya empieza nuestra relación con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, las moléculas, ¿cómo se relacionan con el medio ambiente? Por las interacciones no covalentes, ¿de acuerdo? Y aquí también, oh sorpresa, depende de cargas, cargas positivas, cargas negativas, ¿sí? Pero, fíjate que te estoy dibujando estos como circulitos aquí de colores, en lo cual estoy diciendo, yo tengo aquí toda una molécula grande, dependiendo de los átomos que tenga esta molécula, es decir, de los grupos funcionales que tenga la molécula, ¿verdad? Pueden ser alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, bla, 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 cualquiera de estos. Dependiendo de eso, esta molécula no es una molécula que tiene una carga neta global cero, sino va a tener densidades de carga, ¿de acuerdo? Puede haber partes de la molécula que tengan una carga negativa, fíjate, densidad de carga negativa, y por tanto otra parte de la molécula pues va a tener densidad de carga positiva. ¿De acuerdo? Esto sucede y en todas las moléculas es así. Este principio de que la molécula tiene carga, ¿sí? Puede ser moléculas de que toda la molécula tiene carga, ya no solo una parte, sino toda la molécula tiene carga, es la base para poder separar moléculas grandes. ¿Sí? Y aquí les podría dar un ejemplo que es muy común ahora en la actualidad. Bueno, ha existido desde hace unos años atrás, pero es muy común ahora. Debes de haber escuchado seguro la famosa prueba, la prueba PCR para el COVID. Capaz que algunos ya la han vivido. De que vas con así la cabeza y te introducen un cotonete y no sabes en qué parte de tu nariz está el fin. ¿No es cierto? Y entra un cotonete así largote, en un huequito tan chiquito y dices, ¿qué pasó aquí? Sacan la muestra, ¿no es cierto? Lo ponen en un tubo y lo llevan a hacer PCR. ¿Sabes qué significa PCR? No. ¿Alguien que tenga la definición de PCR? Reacción de la cadena de la polimerasa, en inglés. ¿Sí? Reacción de la cadena chain. Reacción de la cadena de la polimerasa. Ay, se me fue el inglés, qué pena. Qué vergüenza. En fin, ¿cómo sabemos de que la muestra que sale del cotonete tiene coronavirus? Porque ya está secuenciado el coronavirus, ya se sabe cuál es el ARN del coronavirus, ¿no es cierto? Que es las posiciones de las bases. Entonces, el instante que nosotros sacamos la muestra, tenemos que
extraer, o sea, separarle de las mucosidades y tanta cosa, extraerle el material genético del posible virus y compararlo con un estándar. Aquí está el estándar de coronavirus en esta mano, aquí está la muestra que saqué, cuán similar es esto con esto. Para lo cual se realizan procedimientos que logran separar esta muestra que yo saqué de mi nariz, ¿no es cierto?, en distintos componentes. Logran separar la muestra en distintos componentes. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo lo logran? Por diferencia de potencial. Es decir, pones la muestra dentro de los famosos equipos, ¿no es cierto?, para la detección de esto, pones la muestra y le haces pasar diferencias de potencial, es decir, un voltaje determinado, y en función de ese voltaje se van separando las moléculas, ¿sí? Algo llamado como la electroforesis. ¿Y por qué las moléculas que son livianas se quedan acá arriba, las que son más pesaditas bajan acá y etcétera? Entonces, una vez separadas las moléculas livianas, medianas y pesadas, comparas esto con el estándar y dices, ¡pam! ¡Bingo! Esta persona es positiva en coronavirus. ¿Por qué se logran separar entre livianas, medianas y pesadas? Por la diferencia de potencial que pasa a través del equipo. Y pues es gracias a esto que están viendo ustedes en la diapositiva. Las moléculas en sí tienen carga, ¿sí? Y moléculas más grandes, una carga, moléculas más chiquitas, otra carga. Y si yo a la molécula le doy la carga que esta necesita, ¡pum!, se me va separando y digo, mira, mi muestra está tal cual el estándar de coronavirus, éxito, eres positivo en COVID. ¿De acuerdo? Entonces, esto de que las interacciones no covalentes, de que las moléculas tengan carga en sí, ¿verdad?, es muy importante. Y aquí es donde se junta otro concepto que también estás aprendiendo, que es el famoso concepto del pH. Debes haber escuchado el pH, pH ácido, pH básico. Dígame, Melissa Antonella. ¿Pero alguna otra enfermedad también podría formar esa diferencia de potencial o solo el COVID? Correcto. O sea, todas las macromoléculas grandes se pueden separar, ¿no es cierto?, por estas técnicas de separación con electricidad, estas técnicas de electroforesis. Pero tienes distintos estándares con qué compararle. Incluso ya los biólogos moleculares, todas esas personas ya tienen moléculas que se unen a la muestra y le hacen todavía más específico aún, que se llaman marcadores. Es decir, a ver, para que no se me confunda esto con otra cosa, ¿no es cierto? Le pongo un marcador que es específico para esto y ya puedo separar todo y ya comparo con mi estándar. Esto, por ejemplo, es muy importante para secuenciar las proteínas. Toda la secuenciación del DNA que se hizo es gracias a este tipo de técnicas, ¿sí? Entonces, es así, es súper útil y está basado en esto, de que las moléculas tienen carga. Y no quiero que se me escape la idea del famoso pH. El pH es muy importante, muy, muy importante, porque ustedes saben, pH ácido, pH básico, sí, pero por detrás, ¿qué está? Cargas. Si yo estoy en pH ácido, tengo más cargas positivas, ¿no es cierto?, más protones. Y si yo estoy en pH básico, tengo cargas positivas, pero menos, tengo más cargas negativas. Entonces, las moléculas, especialmente los aminoácidos, tienen algo llamado el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es del pH en el cual la carga del aminoácido es cero. Y ya está. En pH ácido tienden hacia una carga y en pH básico tenderán a otra. Y así los podemos separar. Y así podemos secuenciar proteínas. Pero bueno, no me distraigo mucho de esto porque esto es materia de otras asignaturas. Ahora, en la química orgánica 2, les digo, a ver, vean chicos, todas las moléculas tienen carga. Densidad de carga positiva, densidad de carga negativa. Si esta tiene este tipo de densidades de carga y esta molécula B de acá tiene otro tipo de densidad de carga, ¡eureka!, van a encontrarse la una con la otra y es ahí donde empiezan a relacionarse una molécula con otra y ¡pum!, ¡bingo!, reacción y ya está. ¿De acuerdo? Va a depender de qué tan grande sea esta carga negativa en función de esta carga positiva o de esta carga positiva de acá para que tengas o no tengas reacción. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante estudiar las interacciones no covalentes? Porque es un principio, una primera idea para decir por qué la molécula A reacciona con la molécula B. Estoy en el mundo de la química orgánica. En el mundo de la química inorgánica hay otras reglas que eso aprenderán ustedes en general. ¿Vale? Bien, entonces avancemos antes de que se me duerma. La primera ya la estudiamos el día de ayer, ¿no es cierto? Las famosas, la primera interacción no covalente es la interacción carga-carga. Esta es la más fuerte de todas. Oh, ¿sí?
Sí, o sea, cuando tienes una carga positiva y una carga negativa muy puntual, o se juntan o se separan, para de contar. ¿De acuerdo? Esto ya lo hablamos el día de ayer, son cargas puntuales, carga, carga. Ion, ion. Un ejemplo de esta interacción en sodio con cloro, el típico ejemplo, ¿no es cierto? Es cuando las cargas son puntuales. En las moléculas orgánicas, pocas, muy pocas moléculas, por no decirte ninguna, bueno, depende del pH, que tienes cargas muy, muy puntuales, ¿no? Así que pasemos rápido a la ley de Coulomb. La segunda, energía de la interacción, bueno, la energía depende, ¿no es cierto? Uy, perdón, 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 pingo. Energía necesaria para separar dos partículas cargadas. ¿Cuánta energía tienes que darle, ¿no es cierto?, para separarles a las dos cargadas? Esto es algo que los niños, ¿cómo es esto?, utilizan cuando, no sé, a ver, la primera vez que te encontraste un imán, es divertido ver cuánta fuerza tienes que hacer para lograr separar el imán. Más o menos eso es lo que te está diciendo esta diapositiva. Energía necesaria, fuerza necesaria, ¿no es cierto?, para separar dos partículas. Esa U depende de una constante, la constante dieléctrica, ¿verdad?, las cargas, el espesor y el radio que tenga cada una de las partículas, ¿sí? Es una fuerza adireccional, es decir, da igual que hagas así o que hagas así, ¿de acuerdo? Y esto se da dentro de los biopolímeros. Biopolímeros carbohidratos, biopolímeros proteínas, biopolímeros cadenas del ADN, DNA. ¿Cuánta fuerza hay que hacer para separarles? ¿No es cierto? Para romper esa atracción que existe, ¿de acuerdo? Ayer creo que les hablé de la desnaturalización de las proteínas, ¿no es cierto? ¿Se desnaturaliza una proteína por la temperatura? Claro. ¿Se desnaturaliza una proteína por el pH? Por supuesto. Y aquí está la explicación. Más cargas positivas o menos cargas positivas va a empezar a cambiar la conformación, ¿no es cierto? Porque esa cantidad de cargas les va a dar pues, la energía necesaria para que se separen, ¿no? Ojo que esto está dentro de o entre los biopolímeros. Dentro de o entre biopolímeros intramoleculares y extramoleculares, ¿no? O sea, intra en la propia molécula o entre moléculas, ¿no? Muy importante. Listo, interacciones. Dipolos permanentes y dipolos inducidos. Un dipolo son moléculas que normalmente no tienen carga neta, ¿de acuerdo? Normalmente, o sea, si la molécula está solita, pues está tranquila en su mundo, ¿no es cierto? Normalmente no tiene carga, pero el instante que entra, dependerá del pH o dependerá de con qué otra molécula se encuentre, ¿sí? Vas a tener una distribución asimétrica de las cargas. Ahí que te venga a la cabeza esas primeras imágenes que te puse en las diapositivas, donde tienes densidad de carga positiva, densidad de carga negativa, la distribución de esas cargas dentro de la molécula no es correcta. De ahí lo que aparece la palabra dipolo, ¿sí? Y aquí tienes los dipolos, fíjate, ¿sí? Esta U, que es esta carga, pues depende de la carga que se acerca, ¿sí? Fíjate que este es el que tiene la carga, ¿no? Esta molécula de agua es la que tiene la carga. X es la distancia de qué tan cerca o qué tan lejos está. Entonces, esta molécula de aquí, fíjate, pues depende la distribución de las cargas, pues de, en este caso, bueno, porque solo es del agua, ¿no? De la electronegatividad que va a tener el oxígeno, por ejemplo. O de la electronegatividad que tiene el carbono versus el oxígeno. Entonces, aquí tienes una distribución asimétrica de las cargas, por tanto, las moléculas son dipolares. Puedes tener dipolares. Estos defectos se pueden dar, ¿no es cierto?, por la electronegatividad. Es que este ejemplo se me quedó chiquito, pero bueno, la electronegatividad de los elementos, o también, si es que esta carga tiene, ¿cómo es esto?, digamos que esta molécula es de carga neutra, si es que se le acerca algo negativo o algo positivo, va a causar que se muevan hacia un lado las cargas, ¿de acuerdo? Por eso tienes dipolos permanentes y dipolos inducidos. Los dipolos permanentes son los que te digo, ya la molécula de por sí tiene una distribución asimétrica de las cargas. Y un dipolo inducido es cuando tú tienes tu molécula toda tranquilidad, todo en paz. Imagínate que esta es mi molécula y le acerco pues un imán o le acerco una carga negativa. Pues si le acerco la carga negativa, esto pues va a tender hacia la carga positiva, ¿no? ¿Sí?
O si es que esta parte de la molécula es negativa y le acerco una carga negativa, pues no les voy a poder juntar. ¿Sí? Se va a dar una redistribución de las cargas en esta molécula de acá. Ese es un dipolo inducido. ¿Sí? Dipolos, dipolos inducidos. Bien, entonces, fíjate, aquí te he puesto un cuadrito en el cual te estoy diciendo en cuán polar es una molécula de por sí solita, ¿no? El primer ejemplo, este es el monóxido de carbono, ¿no? Fíjate, momento dipolar muy bajito, 0.12, ¿sí? Los electrones se mueven hacia allá se da el momento dipolar, ¿no? El oxígeno tiene más de electronegatividad que el carbono. Vale. Por ejemplo, dióxido de carbono, momento dipolar cero, está como contrarrestada la fuerza de atracción de este, de los electrones de este oxígeno con el de acá. Es así que nosotros podemos clasificar a las moléculas, fíjate, el agua tiene un momento dipolar elevadito, ¿no? 1.83, o sea, no es tan pan de Dios del agua, ¿no? Fíjate, este ortodiclorobenceno, alto momento dipolar, 2.59, y tienes ya pues la glicina que está acá abajo en este ejemplo, altísimo momento dipolar, ¿sí? Momento dipolar, ¿qué es esto? ¿Cuán diferente es de esa densidad de carga? ¿Sí? ¿Cuán diferente es la densidad de carga entre el lado positivo y el lado negativo? ¿Te acuerdas de esta, cómo es esto, imagen, ¿no es cierto? Fíjate. El momento dipolar es cuán grande es la bolita tomate en relación a la bolita negra, ¿no? Siendo aquí la bolita tomate la carga negativa, ¿vale? Y es así que nosotros podemos clasificar a las sustancias según su momento dipolar. Debes haber escuchado alguna vez que te dicen, el agua es un solvente polar, ¿sí? Y también debe haber solventes no polares. Y los solventes polares disuelven a sustancias polares, y los solventes no polares disuelven a sustancias no polares, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale esto de polar o no polar? Ahí está la explicación de la formación del dipolo. ¿De acuerdo? ¿Cuánta diferencia hay de carga en la molécula? ¿Sí? Fíjate, el paradiclorobenceno es un solvente no polar. ¿Por qué? Porque tiene momento dipolar cero. Así de sencillo. El agua es un solvente polar, ¿sí? Y esta glicina o la glicina, ¿no es cierto?, tiene un alto momento dipolar. Entonces, ¿con qué facilidad vas a poder disolver glicina en agua? Súper bien, ¿no es cierto? Porque con altos momentos dipolares se llevan bien. Solvente polar, no polar. Seguro que has escuchado eso de solvente polar, solvente no polar. Bueno. Vamos avanzando. Y esto está en la teoría de los dipolos, ¿no? Genial. Ah, dipolos permanentes inducidos, creo que esto ya lo hablamos. Carga dipolo, dipolo, dipolo. ¿Por qué tienes dipolos inducidos? Porque se acerca una carga, ¿no es cierto? Pero puede ser que este dipolo ya se haya formado por la característica propia de la molécula, como lo vimos antes, y tienes una interacción de una carga frente a un dipolo. O que tienes dos moléculas, ¿no es cierto?, que ya sean dipolares de por sí. ¿No es cierto? Que ya su distribución de carga se movió hacia un lado, también existe este tipo de interacción. Te pone aquí que depende de las orientaciones de los dipolos, claro, ¿no es cierto? Hacia dónde están las cargas, las negativas o las positivas. ¿Sí? La energía es proporcional al inverso del radio cuadrado cuando tienes un carga dipolo. Recuerda que la energía, y es la de las primeras diapositivas que te puse, depende a ver cuánta energía tú le das para poder separarle. Para poder separarle una molécula de otra, ¿verdad? Acuérdate de esas energías para hacer la electroforesis y poder separar los componentes de una proteína o el tema de coronavirus, etcétera, ¿no? Y es proporcional en este caso al inverso del radio, ¿no? También cuando tienes un dipolo dipolo, fíjate, la energía es proporcional al inverso del 1/3 del radio. Por tanto, la interacción carga-dipolo es más energética que una interacción dipolo-dipolo. Fíjate, porque el denominador está al cubo, ¿sí? Entonces, por tanto, el radio es más chiquitito. Y si el radio es más chiquitito, pues es más fácil separarle. La energía que necesitas para separar esa interacción es más pequeña, ¿no? ¿Sí? Dipolos permanentes inducidos, si no tienes un momento dipolar, vas a depender del campo eléctrico que está a tu alrededor, ¿sí? Acuérdate que las moléculas, el agua, aunque parece una bondad de Dios, eléctricamente hablando, es súper especial. Momento dipolar 1.30,
1.83 era, ¿no es cierto? Tú puedes influir en el campo eléctrico, recuerda el ejemplo que te ponía de la separación de las moléculas, ¿no? Cambiando el voltaje que atraviesa el gel que contiene las moléculas, ¿no? Una molécula polarizable puede inducir dipolos. ¿Recuerdas que te dije esto? Y, Doc, pero no puede haber otras moléculas que marquen lo mismo que que marque el patrón de coronavirus. Sí, claro, por eso es lo que se ponen en marcadores, ¿no? Y esto es inducir dipolos. El anillo aromático es plano del anillo. Acuérdate de la deslocalización que tenías de los electrones. Moléculas polarizables te originan dipolos inducidos, ¿sí? Carga dipolo inducido es más leve todavía, un cuarto del radio, fíjate. Si tienes una carga muy puntual versus un dipolo inducido, es muy fácil separarlo, ¿sí? Dipolo inducido es más bajita la energía, ¿sí? Y aquí están las cosas, ¿no? Fíjate. Esto es lo que se mide. Estas cargas tan diferentes que tú ves aquí, ¿no es cierto? Sí, este es el benceno, fíjate. Este es el benceno. Tienes el anillo bencénico encima y le pones aquí una carguita. Si le ves, entonces, el efecto de poner esta carga causa de que momentáneamente esta parte del benceno se cargue de manera negativa y esta parte de aquí se cargue ligeramente de manera negativa. Ahí tienes, por ejemplo, estás induciendo a que el benceno se cargue con su momento dipolar. ¿Sí? Mira. Entonces tú dirás, bueno, profe, ¿y esto de qué me sirve? Aquí también seguro que debes haber escuchado alguna vez cuando te quieren vender cosas y dicen, es importante que el pH de nuestro cuerpo esté en el ácido, o es importante que el pH de nuestro cuerpo esté en el básico, porque las investigaciones que han hecho los científicos, ¿no es cierto?, demuestran que todas las enfermedades tienen pH ácido, o tienen pH básico. No sé si has escuchado eso, a veces los charlatanes que andan andando por la calle, les encanta decir eso. No entiende, dice, bueno, sí, véndame nomás. ¿No es cierto? O la vecina, prima de mi amiga, dice que es bueno tomarse esto, ¿de acuerdo? Debes recordar de que si es que tienes pHs ácidos, tienes más cargas positivas, ¿de acuerdo? Y si tienes más cargas positivas, puedes causar estos movimientos dipolares en las moléculas. Y si es que tienes estos movimientos dipolares en las moléculas empiezan a funcionar medio raro. Ahí está. Y tenemos la justificación de la química que puede eso suceder. Que el rato que una molécula empiece a funcionar medio raro, ¿puede ser el causante de una enfermedad? Sí, puede ser el causante de una patología. ¿De acuerdo? Y hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. Más allá de tener una dieta ácida, a tener una dieta básica, mi recomendación es de que tengas una dieta balanceada, así de sencillo. Pare de contar, no hay que darle mucha caña esta parte, ¿no? Ya, fíjate que hemos estado hablando de este tipo de interacciones que se dan entre las moléculas y pues cada vez la energía que tenemos que emplear para separarles entre sí es cada vez menor, ¿no? Entonces cada vez energías más chiquitas porque es 1 sobre el radio cuadrado, 1 sobre el radio cubo, 1 sobre el radio cuarta y etcétera, ¿no? Lo más pequeñito es, las fuerzas más chiquititas es... algo conocido como la repulsión de las fuerzas de Van der Waals, ¿de acuerdo? Esto ya es cuando tiene solapamientos de orbitales externos a las moléculas. ¿Y qué está en los orbitales? De electrones. ¿Y qué les gusta a los electrones? Separarse, ¿de acuerdo? Repulsión mutua, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia de Van der Waals entre dos moléculas es la distancia mínima que puede estar una molécula de la otra sin que exista esa repulsión, y es la distancia más estable, ¿de acuerdo? El radio de Van der Waals es conocido como el empaquetamiento molecular más cercano, ¿de acuerdo? Y los grupos, y esto se da dentro de los grupos atómicos dentro de una molécula. Aquí está, fíjate, la explicación de la energía de Van der Waals. Entonces, aquí tienes una molécula, aquí tienes otra molécula. ¿Qué tan cerca pueden estar estas dos moléculas a un radio de Van der Waals? Así de sencillo, ¿de acuerdo? En esto, fíjate de la famosa teoría de Van der Waals,
salió un meme hace muchos, muchos años. No le llamábamos meme, pero le llamábamos cosas curiosas de la ciencia, que pensando en esto, nosotros no podemos toparnos como tal. La mínima distancia a la que nosotros vamos a estar es a la distancia de un radio de Van der Waals. ¿Sí? Porque esto tiene carga negativa, esto tiene carga negativa. Pongo la mano sobre esto, y creo que me estoy topando. No, porque no hay cómo. Porque ya los orbitales a nivel molecular, ¿no es cierto?, se van a repeler. Y esa distancia mínima estable son los radios de Van der Waals. Entonces, según ese, ¿qué te digo? En esos años era, no era llamado meme, sino caricatura científica, decían que no, no existe esto de poder toparnos unos con los otros, ¿no? Pero bueno, son cosas ahí. Ya, bien. Estas son las interacciones no covalentes. Ya te digo, carga, dipolo inducido. ¿Sí? Y cada una es cada vez más, menos energética. Bien. Seguro que deben haber escuchado más de una vez hablar de los famosos, únicos y verdaderos, magnificentes puentes de hidrógeno. ¿Sí? Sin los puentes de hidrógeno, chicos, no tendríamos muchas de las macroestructuras que se tienen en las biomoléculas. No sería posible tener canguil, no sería posible tener ADN, no sería posible tener muchas de las proteínas que definen una célula, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me voy a detener en este instante para hablar de los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Para que se dé un puente de hidrógeno, necesitamos dos tipos de átomos, como les pongo aquí. Un átomo donador y un grupo atómico aceptor del puente, ¿vale? Entonces, como tú ves, el donador ya es un dipolo, ¿sí le ves? Ya es un dipolo, ¿verdad? La densidad de carga negativa está aquí y pues la densidad de carga positiva está aquí en el hidrógeno. En esto hay que decir, bueno, debe haber un enlace covalente entre ellos, pero por la electronegatividad de este grupo, ¿no es cierto?, como que le roba, le pongo entre comillas, los electrones al hidrógeno. No es que le ha robado, sino que están desplazados hacia este núcleo, ¿sí? A tal forma que el núcleo del hidrógeno pues tiene una densidad de carga positiva. Y mientras que el núcleo al que está unido el hidrógeno tiene una densidad de carga negativa. Entonces, ¿cuál es el grupo donador? Es cualquier átomo, aquí me falta una tilde, que este, perdonen la ortografía que está pésima. Ya lo voy a corregir. Átomo de hidrógeno unido a un grupo donador. ¿Sí? ¿Cuáles son normalmente donadores del puente? El OH y pues las aminas, ¿no? Cumplen con esta característica. Entonces, este pobre hidrógeno que se siente desvalido, ¿no es cierto?, porque le han quitado su electrón, ¿de acuerdo? Dice, bueno, yo tengo densidad de carga positiva y, me encuentro por otro lado, ¿no es cierto?, un grupo atómico que se llama aceptor del puente, ¿sí?, que tiene electrones libres no combinados, si les ves estos puntos aquí, ¿verdad?, y dicen, ¡ay, qué lindo! Fíjate, aquí hay muchos electrones que no están participando del enlace, genial. Entonces me asocio y me acerco. Y se forman estos puntitos de color azul que tú ves aquí, llamado el famoso puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide la distancia de los puentes de hidrógeno? Desde el núcleo de este grupo donador hasta el núcleo del grupo aceptor. De que tienes la distancia del puente de hidrógeno, ¿vale? Entonces, estos electrones libres no combinados son buenos aceptores de puente de hidrógeno. Hay grupos como el carbonilo, grupos como las aminas terciarias, puede ser, ¿verdad? Son muy buenos aceptores de puente. Para que se dé el famoso puente de hidrógeno necesitamos básicamente la electronegatividad, ¿no? Porque este pobre hidrógeno chiquito, ¿no es cierto?, pues se ha quedado sin electrones porque este de acá le ha quitado. Es un dipolo, o sea, ya después de esta teoría decimos, es un momento dipolar que se da aquí, menos mal de que existe este momento dipolar y esta asociación, estos dos puntitos que tú ves aquí en la diapositiva que pueden parecerte insignificantes, sencillos, una tontería, es el responsable de la estructura de muchísimas proteínas, el responsable de la estructura terciaria de ADN y etcétera, ¿no? Entonces, el responsable del comportamiento del agua. Esta sustancia tan... Gente que a mí me encanta el agua. Yo paso tomando agua como no tienen idea todo el día. Y más ahora que estamos en clase. Viva el agua. Tomarán agüita, por Dios. El responsable de que esta agüita sea tan rica y disuelva cosas y nos dé vida y bla, 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 bla,
El agua es la matriz de la vida. Deben haber escuchado eso también. Es gracias a estos puentes de hidrógeno. ¡Viva el puente de hidrógeno! O sea, no hay por qué darle la vuelta. A mí que me gustan las moléculas con vida o que están dentro de organismos que les identificamos con la vida. Si no hubiera puente de hidrógeno, aquí no habría vida para nada. ¿Eh? Entonces aquí te da, fíjate que el puente de hidrógeno es tan importante que ha habido investigadores que se han dado el lujo de empezar a medir el puente de hidrógeno. ¿Sí? Acuérdate que la distancia era entre núcleos, ¿no? Entonces, el que se forma en el agua es de 0.28 nanómetros. Puentes de hidrógeno que se dan con otras moléculas, fíjate, cuando se disuelve pues, un grupo carbonilo en el agua, aquí tiene 0.28, 0.29, 0.31, ¿no es cierto? Muy importante en proteínas y en ácidos, en estructuras de ácidos nucleicos, ¿sí? Y ya cuando tienes puentes de hidrógenos pues más larguitos, 0.37 nanómetros, que es un monstruo para una molécula, es cada vez más débil, obviamente, ¿no? Acuérdate lo que te decía, mientras más larga es la distancia, es más débil la energía que tú necesitas para separarle, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, de que mientras más distancia de puente, si pensamos en esto, que mientras más larga es la distancia, ¿verdad?, del puente de hidrógeno es más débil. Fíjate, ¿dónde está el puente de hidrógeno más fuerte? En el agua. El agua es la matriz de la vida. Por eso te decía, con ese momento dipolar tan insignificante que tiene el agua, que es una molécula dipolar de sí, te forman los puentes de hidrógeno más fuertes, súper fuertes. Y es por eso que el agua es súper sorosa para ver qué molécula disuelve. Las proteínas se han puesto súper pilas para ver cómo distribuir sus estructuras para estar en contacto con el agua. Bien. Puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Creo que tengo una diapositiva más de aquí, ¿sí? Ah, la maravilla del puente de hidrógeno. Fíjate, aquí están los momentos dipolares del agua, ¿no es cierto? Aquí están los famosos electrones libres no combinados. El agua es la única sustancia que es a su vez dadora y aceptora de puente. Es por eso que el rato que tú ves del agua, ¿no es cierto? Aquí estás viendo una malla increíble de estas moléculas como las que estás viendo aquí en la presentación, ¿no? Porque es la única molécula que te da y que dona el puente de hidrógeno. Es por eso que es una malla completa el agua, ¿no? Este es el puente de hidrógeno que se da. Esto me parece que es una proteína. Sí, esto es una proteína, ¿de acuerdo? Porque no tiene anillos porfirínicos ni pirimidínicos. Sí, no veo ninguno. Sí, esto es una proteína. ¿Cómo se estabiliza la estructura de las proteínas? Por estas liñitas que aunque parezcan insignificantes, puente de hidrógeno. Si no hubiera puente de hidrógeno, créanme chicos, que les digo yo hoy el día, y me puedo afirmar en eso, que no existiera vida. Seguiríamos siendo parte de un asteroide, moléculas inanimadas. Vale. Este cuadro hace un resumen de lo que hemos hablado, de las interacciones no covalentes, carga-carga, carga-dipolo, dipolo-dipolo, carga-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, dispersión, las fuerzas de Van der Waals y el maravilloso, único y verdadero puente de hidrógeno. Te pone ejemplos, este es del modelo para que lo vayas estudiando, ¿no es cierto? Las interacciones que se dan entre las cargas, fíjate. Algo muy puntual, el grupo amina y el grupo carboxilato. Esto puede ser una interacción carga-carga. Esto se da en los aminoácidos, por ejemplo, en proteínas. Depende de la energía con la distancia, sí, claro. Esta es la más puntual, uno con respecto al radio. ¿Sí? Y aquí, fíjate, con respecto al radio cuadrado, al radio al cubo, radio a la cuarta, radio a la quinta, radio a la sexta. Van der Waals, radio a la 12. ¿De acuerdo? Y esto ya estamos hablando de solapamiento de orbitales. Entonces, esto significa de que la energía es cada vez más chiquitita, ¿no? Porque, fíjate, el denominador de esto es el radio elevado al cuadrado, al cubo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, gracias a este juego de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interacciones no covalentes, porque aquí no hay enlace, ¿no? Cuando tienes un carga dipolo, aquí no hay enlace entre la carga y el dipolo, olvídate, no hay enlace covalente. Es muy, o sea, formar un enlace covalente es mucha energía, 400 kilojoules por mol, más o menos. Mientras que un puente de hidrógeno será menos de un kilojoule por nada que ver, ¿no? Aquí no hay formación de enlace, créeme lo que te digo, que porque
esta molécula grandota llamada carbohidrato o llamado polímero, ¿no es cierto? Polímero reacciona de distinta manera que esta otra molécula que es el vidrio o que es el agua, etcétera, es por las interacciones no covalentes. ¿De acuerdo? Especialmente las moléculas con vida. Las interacciones no covalentes son la respuesta a todo esto. Entonces, con esta parte, creo que no tenía más diapositivas, déjame ver de esto. No, y ahí ya iremos hacia la tercera idea, mecanismos de reacción. Entonces, con estas dos primeras ideas, ¿qué es lo que te he dado a ver? Primero, cómo una molécula adquiere su forma. Y esta forma muchas veces de las moléculas gigantes se estabilizan por las puentes de hidrógeno. Y luego, cómo esta molécula grandota, que la voy a simbolizar con mi puño, reacciona con esta molécula grandota de acá. Una de las respuestas está en las interacciones no covalentes. Carga, carga, carga dipolo, dipolo, dipolo inducido, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, y por tanto tienen que encontrarse una molécula con otra para que se dé reacción. ¿Vale? Y mecanismos de reacción. O sea, ya es lo lógico, es, bueno, en mi idea, no sé qué piensen ustedes. Ya sé cómo, qué estructura tiene la molécula, ya sé cuáles son esas interacciones que se van a dar entre las moléculas, ahora, bueno, tengo que hacer reaccionar las moléculas. Y para que se dé la reacción de las moléculas, tenemos que hablar de mecanismos de reacción. ¿Qué horas son? 12 del día, ¿cómo van los ánimos? ¿También se está entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Hablo demasiado? ¿No me entiendes? ¿Ya te quedaste dormido? Cuéntame, ¿qué pasó? No, bien, Doc. Sí, sí, está chévere la clase, la verdad. Bueno, el resto que me dice, tengo 57 personas en la sala y solo me habló Melissa Antonella. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? Súper bien la clase, Inge. ¿Sí? ¿No se están aburriendo? No. A mí me preocupa que estar tantas horas tras la computadora ya se hayan jugado unas cuantas partidas de Among Us y no me hayan invitado, que estén viendo el chat y no me paren bola. No lo sé. Es que debe ser súper aburrido estar ahí. Bueno, en fin. ¿Qué, entonces seguimos? Porque esto de los mecanismos de reacción ya vieron en Orgánica 1. Esto ya vieron en Orgánica 1. La doctora Vicky ya... Con la doctora Vicky tuvieron Orgánica 1, ¿no? O con el doctor Stahl. No, con la doctora Vicky. Sí, sí, correcto. Ya, o sea, ya aquí ya hablaron de, o sea, mecanismos de reacción, pero vamos, esto ya lo sabes, ya. Entonces paso rápido para no aburrirte esta parte, ¿no? A mí, principalmente, te digo, en la química orgánica 2, pues hay 4 mecanismos de reacción que deben ser súper claros, que los debes tener, pero es que súper presentes. SN1, SN2, E1 y E2. Sustitución nucleofílica 1, sustitución nucleofílica 2, eliminación 1 y eliminación 2. ¿Estas palabras les son extrañas para ustedes, chicos? ¿Ya han escuchado esto antes o no? Sí, Doc, en Orgón. Claro, esto ya es que vamos. Si es que a una persona que hace química orgánica, que le diga sustitución nucleofílica 1 y se quede como burro frente al piano, eso ya... Cámbiate a otra profesión, la verdad, o sea, ya no puede ser. Me gusta la tabla del doctor Stahl porque ustedes deben haber visto que esta tabla es la que está colocada en el scriptum 2021. Sí, me gusta mucho esta tabla porque, por ejemplo, en una eliminación, un grupo químico sale y el otro entra. No, bien, genial. Una sustitución, uno sale y otro entra, perfecto. Una adición, algo que sale, no. Y el químico que entra, sí, o sea, me gusta mucho esta tabla porque resume todas las cosas, o sea, es un resumen perfecto de todo lo que hay. Vale, entonces les he puesto diapositivas para que se acuerden qué es una eliminación 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, aquí es las moléculas, ¿no? Estos electrones van a salir, le deja cargado esto, se forma el carbocatión, acuérdate. Entonces, claro, tú le ves al carbocatión, que ya le debes haber escuchado a la doctora Vicky Viles de veces, y esto es una carga muy puntual, ¿no? Carga, y esto es una carga muy, muy puntual. Entonces, aquí viene el carbocatión, dicen, ve, como aquí tenemos una carga grandísima, estos electrones de acolitémosle, ¿verdad? Pues porque este se está muriendo. Es como que te sacaron un dedo, que también te deben haber escuchado eso.
de los carbocationes, ¿no? Formar carbocationes, tienes entidades reactivas súper fuertes, súper grandes, reaccionan súper rápido, ¿no? Bueno, y aquí puedes encontrarte con otro nucleófilo o con este de acá, y pues ya tienes aquí la que el nucleófilo dice, ven, yo me pongo acá, y esto ya sería una sustitución nucleofílica 1, o pues que se me reacomoden los electrones para formar una insaturación, tengo una eliminación número 1, ¿no? Esto yo creo que ya, o sea, ¿qué fin tiene el carbocatión? O sustituyo o elimino, así de sencillo, ¿no? En términos súper grandes. Tengo una E2, aquí el que viene a meter el relajo es el nucleófilo, ¿no es cierto? El que viene a meter el relajo acá, aquí acuérdate que tienes densidad de carga positiva en el hidrógeno, esto se mueve para acá, para y ya se nos forma nuevamente esto de aquí, ¿no? Y el nucleófilo ha cumplido con su misión, que es encontrarse con su hidrógeno, ¿no? Que le hacía falta, ¿no? Y tienes acá afuera un living group. Aquí la L está en inglés, ¿no? El nucleófilo, que corresponde la palabra castellana con la de inglesa, y la L es un living group, es un grupo saliente, ¿vale? Por el cambio de conformación que se da, ¿no? El dato de que el nucleófilo viene y le ataca a este de acá, se lleva el hidrógeno y hay un cambio de conformación. Y pues aquí entra la teoría de la repulsión de los electrones. Recuérdate que tienes orbitales y tanto tema, ¿no? La SN1 creo que ya lo explicamos antes, ¿no es cierto? Tienes un sustrato de manera lenta, irreversible, ¿no es cierto? Se te forma un carbocatión y tienes con el grupo saliente. Y este carbocatión, cuando se encuentra con un nucleófilo, obviamente esta reacción es irreversible y rápida, obvio. Sí, porque es juntar el hambre con la necesidad, pues tienes ya la inclusión del nucleófilo. ¿Y por qué es diferente esto que esto? Por la estereoquímica, ¿no? Que también debes haber hablado de estereoquímica con la doctora Vicky, los isómeros ópticos y tanta cosa, ¿no es cierto? No es igual que se ponga a la derecha que se ponga a la izquierda. Tienes dextrógenos y libógenos y todos esos temas que ya seguro debes haber hablado con ella. Es importante tenerlo presente. Tenemos la SN2, perdón, en donde tienes el nucleófilo que le viene a atacar acá al sustrato. ¿Por qué el sustrato se deja atacar? Ya veo así, porque, bueno, si es que este nucleófilo es de carga negativa, este carbono debe tener densidad de carga positiva. Por tanto, esto, antes de que llegue este nucleófilo, aquí tú tienes ya un momento dipolar. O sea, aquí tú tienes que esto es un dipolo de ley, porque el negativo no va a venir de loco donde no hay carga, así de sencillo. Entonces, este carbono tiene carga positiva de ley, o sea, ahí es momento dipolar. Y claro, listate en que esto tienes este estado de transición, que también te debe haber, antes deben haber hablado de esto con la doctora Vicky miles de veces, en que por el momento tienes este carbono con 5 enlaces, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, esto es súper inestable, por eso se le ponen de corchetes, y pues termina ganando el nucleófilo, ¿no? Y también cambia la conformación, si le ves, ¿no? La conformación que está para acá, el rato que entra el nucleófilo, la conformación se viene para acá. ¿Por qué? Creo que la regla cuarta o quinta, o sexta, de lo que hablábamos antes de la teoría de la conformación de los electrones de la capa de valencia, pues este viene con electrones, este viene con gente aquí a meter candela, y lo que quieren los electrones es estar lejos entre sí, entonces por eso es lo que cambia la conformación, ya está, o sea, no hay que darle mucho cuento, ¿sí? Aquí está la reactividad, ¿no es cierto? Es lo que te decía antes, ¿no? O sea, para que llegue este nucleófilo a atacar este carbono, es que aquí ya tenías un dipolo de ley, o sea, no nos demos la vuelta, ¿no? Y para que este sea un dipolo, debes tener un buen grupo saliente. Y los buenos grupos salientes son los que tienen mucha densidad de carga negativa, pueden ser los halógenos, grandes grupos salientes, y etcétera, ¿no? Que esto también es algo que debes haber visto. Creo que esta diapositiva me la pasó la doctora Vicky. Capaz que esta diapositiva me la pasó la doctora Vicky, pienso yo, porque a ella le gusta hacer las diapositivas así con muchos colorintes. ¿De acuerdo? Y pues acá tienes... perdón, ya acabamos, para que no se me duerman. Pues aquí tienes la reactividad, los momentos dipolares. Este es un mal grupo saliente, ¿no? O sea, el OH es mal grupo saliente, pero el halógeno es un súper buen grupo saliente, ¿no? Por las densidades de carga. Y aquí tienes los dipolos, ¿no? Excelente. Bien. Final. Se acabó la presentación. ¿Qué hora son? 12:15. Genial. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones? ¿Aló? Todo claro, creo.
como diría el Auronplay, todo bien, todo correcto. Sí, que todavía no hay ninguna frustración. Todavía no hay ninguna frustración, me alegro. Pues bueno, ya está, así empezamos. Si ustedes ven, esto está resumido en el scriptum, vean el scriptum de Dr. Stahl. ¿Sí? Uy, no sé ni dónde tengo mi script, por aquí lo tengo abierto yo. Nueva versión del script de la 2021, es con lo que empieza el Dr. Stahl. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, a excepción de la química de coordinación, que eso se lo dejo al Dr. Stahl para que él les explique en su script, ¿verdad? Es la primera parte de la materia. Dije una pregunta. Sí, escucho. ¿El mecanismo de reacción va a ser la base para poder empezar a resolver los próximos ejercicios de la materia? O... No, para eso ya tuviste orgánica 1. Se supone que ya eres un maestro en mecanismos de reacción. Por eso estás aquí en orgánica 2. Sí, pero lo que me refiero es que en base a los mecanismos de reacción, como el SN2, SN1, eso va a ser como la base para poder empezar. Exactamente. Es que ya cuando hagamos reacciones de estas moléculas más adelante, ¿no es cierto? Ya no tendré que decir, verán que esto es tal y esto reaccionó por esto y por aquello. Si no, tú dirás, ah, ya, esto es eliminación. O sea, ya sabes cómo reacciona, ¿no? O sea, ya no dirá, profe, ¿por qué reacciona el hidrato de carbono con el otro? O sea, porque ya se supone que sabes por qué reacciona, que es el mecanismo de reacción, ¿no? Verán que esto de los mecanismos de reacción es algo súper teórico en la química. O sea, se ve de que así funciona, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es súper, súper teórico. Fíjate que ahora vamos a entrar en moléculas que ya vemos los efectos de la molécula al final. O sea, mira, esta se formó este polímero. ¡Ah, qué genial! Ya entendemos por qué. Bien, más preguntas, inquietudes, cualquier cosa, pregunten, chicos. Doc, tú le respondieron del de TICS. No. Ya voy a insistir. A veces el de TICS está bastante ocupado, Melissa Antonella. Y solo cuando son cosas de vida o muerte, y ya se ponen ahí pilas. Pero ya les voy a mandar, ¿qué fue? O sea, es decir, no me ignores. No me dejes vistiado, eso es más fácil. Correcto. Yo apenas tenga una noticia, seguro que ya lo vas a ver, ¿vale? O sea, ya, gracias. Estás intentando ahí a cada rato conectarte con la aplicación web del Moodle, ¿no es cierto? Con la del celular. A ver si es que la mía funciona. ¿Dónde está mi Moodle aquí en el celular? Ya ni tengo. Aquí está Moodle. Vamos a ver. Porque si no es cuestión de tu equipo, mi estimada amiga. ¿Está funcionando? Ah, no. Es igual, sí, está yéndose a las... al 2020, déjame ver si me parece aquí algo del 2021. No, claro. Me pasa igual, sí. El rato que le hago aquí, ¿cómo era para salirse de esta aplicación? Aquí, pic. ¿Cómo era? Uy, ni me acuerdo. Ah, sí, cambiar de sitio. Perfecto, aquí. Inicio del sitio, categorías, grado son ustedes, ¿no? Grado, claro, hasta ahí murió. Sí, me sucede igual, todavía no funciona. Bien, ¿más preguntas, por favor? ¿Más dudas? Yo dije, disculpe. Sí, te escucho. ¿Me puede, por favor, decirme si estoy en algún grupo? Porque no me llegó el correo de usted. Ah, es verdad. Había personas, gracias. ¿Quién me habló? Stephanie Karina García Casanova, ¿verdad? Sí, ¿no? Gracias por tu pregunta, mi estimada Stephanie Karina.
Bien, ya casi me olvido porque había... Profe, no pude hacer esto de del grupo de laboratorio, bla, bla. Entonces, si no te llegó el mail, ¿por qué estás aquí? Porque yo envié el mail a los que tenía matriculados. No, ya no, a mí no me llegó, pero ya me matriculé en el aula virtual también. Y ahí así, correcto, pero si estás matriculada en el CIU. Verás, el problema es el siguiente, Esther. O sea, si estás matriculada en el CIU, perfecto, ya está. ¿De acuerdo? Puede ser que yo cuando me descargué la lista de ustedes, todavía no estaba ya legalizada tu matrícula, ¿verdad? Entonces, el problema es que si estás de oyente aquí en la materia, yo, Pablo Araujo, no tengo absolutamente ningún problema, ¿vale? Bien, bienvenida. Bienvenida a la materia, pero si estás de oyente, o sea, si no estás legalizada tu matrícula, va a existir un problema que no voy a tener dónde pasarte las notas y yo las notas no guardo a nadie que no esté matriculado. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí estoy matriculada ya, en su clase. Ya está. Bien. A ver, ¿quiénes son la persona o las personas que no tienen grupo de laboratorio? ¿Se encuentran aquí? Sí, Doc, yo también Pozo. Juan Paul Pozo Meneses. A ver, ¿qué pasó contigo? ¿Ya estás aquí en el aula virtual? Sí, yo estoy matriculado en el aula virtual también. Vale, tú deberías estar aquí en el paralelo 2, vamos a ver. A ver, visión general del paralelo 2, deberías estar ya aquí. Busquemos usted, señor Pozo, Manzanita F, Pozo. Si tienes grupo, mira. Ah, no, es que tú eres Pozo Meneses, no eres Casamín Pozo. Vamos a ver, Casamín Pozo. Ajá, Pozo Meneses, vale, no tienes grupo de laboratorio, por lo que veo, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Inge, también otra persona que me escribió, Melanie Piales. ¿Está aquí ella presente? Sí, no, sí estoy presente. Entonces te voy a poner, verás, mi estimado amigo Juan Paul Pozo Meneses, veo que todos los grupos están de 4, de 4, de 4, de 4. Hay un grupo que tiene solo 3, que es el grupo de laboratorio 14. Entonces te voy a poner en el grupo 14. Grupo 14, agregar miembros. Y te busco aquí... buscar Pozo. Juan Paul Pozo Meneses, pum, al grupo 14. Listo. Gracias. Gracias, Doc. Bien. ¿Quién más no tenía grupo de laboratorio? Ah, sí, me dice. Sí. A ver. Levanten la manito, por favor. Las personas que no tengan grupo de laboratorio. Levanten la manito. Ya, a ver. Le tengo a Stephanie Carolina Casanova, Melanie Brigidi Piales y Ángel Gabriel Flores. ¿Sí, no? Bien, entonces ustedes van a ser el grupo de laboratorio número 15. No me bajarán la manito, por favor. Vamos a crear un grupo. Algo que diga laboratorio G.15. Crear grupo. Eso. Laboratorio G.15. Muy bien. Guardamos los cambiecitos. Vale. Y en el laboratorio G.15 vamos a ponerle a las tres personas. Que es Stephanie Karina Casanova. Un segundito. Casanova. Stephanie Karina Casanova. Perfecto. Adentro. Le tengo también a Melanie Brigitte y Piales. Melanie Brigitte y Piales Carrión. Para adentro, grupo 15. Ya. Y al amigo Ángel Gabriel Flores. Flores. Ángel Gabriel Flores Paucar. Sí, ¿no? Ángel Gabriel Flores Paucar. Sí, esto va para adentro. Listo. Regresar a los grupos. Bien. ¿Quién más no tiene grupo de laboratorio? ¿O ya todos tienen grupo de laboratorio? Bájenle la manita, por favor, chicos, los tres.
está solucionado este problema entonces. Déjame ver. Aquí ya todos deben aparecer paralelo. El único que no tiene grupo soy yo. Me va a poner en todos los grupos. Solo que han de querer que les esté haciendo las prácticas y no, no vale. 60 personas, claro, 59 debo tener. 60 conmigo. Sí, todos tienen grupo y todos son partes del paralelo 2, 2, 2, 2, 2. Y ya. Bien. Solucionado este problema. ¿Algo más? ¿Más cosas? No, ya estamos, ¿no? Sí. Ya está la chica, Denise, Diana, ya está la chica que te había escrito, ¿sí, no? Sí, se acaba de formar el grupo con él. Bien, pues ya lo tenemos. No hay dudas, no hay preguntas. De aquí nos vemos cuando tenemos clase con ustedes. Próxima semana, ¿no? Ah, veamos cómo les va con la tarea del sílabo. Eso es muy importante. Vamos a ver, analizando el sílabo, ya escribieron, ¿no? Eso, muy bien. Perfecto. Excelente. Al terminar, muy bien. Deben haber hecho también ya las expectativas generales. Vamos a ver cómo les fue con esto. Disculpe, yo tengo una duda. Sí, sí, escucho. Lo que pasa es que, bueno, yo abro mi aula virtual, abro la materia y no me aparece nada, a excepción de poner solo mi asistencia, del resto no me aparece nada. ¿Podrías por favor compartirme tu pantalla para ver qué es lo que ves? Ya. Tal vez ya se está mirando. Ya. Sí, solo me aparece esto y nada más. Asistencia, correcto. Súbete un poquito, por favor. Fíjate que al lado de inicio tienes algo llamado sílabo. Sí, abro ahí y me aparece. Valentico. Ya despacito, hay que tenerle paciencia. Está cargando, va cargando, sí. Hasta tanto yo voy a ver aquí en mi aula virtual si estás dentro del grupo de estudiantes, que yo creo que sí, porque si puedes poner Stephanie Crucerira. Mira, ahí está el sílabo. Sí, es que le estaba intentando abrir y me salía eso de error, entonces era por eso. Y otra cosa, eso de lo que usted nos estaba diciendo de los papers y eso, ¿en qué parte está? Ah, bien, gracias, Stephanie Lisset, por hacerme esa pregunta. Eso es algo que está en el aula virtual, pero también les voy a poner aquí. Déjame ver si ya les pongo este instante mismo, sí. Les voy a activar ya para que puedan ingresar a esa sección desde aquí, desde el Moodle. Déjame ver. Aquí le pongo mostrar tema. Sí, muy bien. Ya. Y puedes, por favor. Actualizar todo lo virtual. Ya les puse ahí el enlace que dice recursos. Y déjame ver si es que les funciona el link. Sí, sí les funciona. Quiero molestarle a cualquier persona que me comparta su pantalla para ver si es que funciona lo que acabo de activarles. Ya le comparto eso. Eso, cualquier persona. Hay un voluntario, Stephanie o Melissa o mi coordinadora, Denis, cualquiera, compártame la pantalla solo para ver si les funciona. Eso. ¿Ya se está mirando? Sí, se está viendo. Hazle un clic, por favor, donde dice acceso a los materiales del curso. A ver, ¿qué se te abre a ti? No se te abrió nada. Repítele el clic, por favor. Acceso a materiales, a los materiales del curso. Sí, se abre un... No sé si ya se cargó, tal vez. Ah, no, no. Es que creo que solo compartió la ventana, no el escritorio, entonces. Exacto. Solo... Claro. Se abre solo esto.
sí se te abrió una como ventana emergente. Sí, una ventana emergente se abrió. ¿Se está mirando o no se mira? No, que como no compartiste el escritorio y está compartida la ventana, cuando se comparte ventanas, no se ve la emergente. Ya le comparto ahorita. Gracias. Sí, doctor, pero sí se abre la ventana emergente, porque yo ahorita le intenté y se me abrió igual la ventana. Se te abrió la ventana emergente y ahí puedes ver ya los papers y puedes ver también lo otro, ¿no? Exacto, sale en SharePoint. En SharePoint sale la que haya guardado y ahí salen todo lo que hice, grabaciones, hojas de laboratorio, guías de laboratorio, papers y todo. Recordarán que ese espacio que exacto, mira, gracias que me está aquí, me está compartiendo. Bueno, gracias, Stephanie, que me lo compartes. Minimízale nomás del Teams un ratito, por favor. Fíjate, todas estas, si ustedes ven, es del semestre pasado. Minimízame nomás, por favor, Stephanie, ahí en ese cuadrito, minimízame nomás, eso. Solo de las, son los del ciclo pasado. Les voy a ir actualizando poco a poco los papeles de este ciclo, pero por ejemplo, colócate en presentaciones, por favor. En presentaciones. Eso. Ahí tienes separadas las del 2021. Ábrete la del 2021, por favor. Ahí ya deben haber encontrado la presentación. Eso, la del día de hoy, ¿no? ¿Sí se te abre? Ah, veamos. Gracias. Mira, ahí está todo el PDF que les acabé de enviar, ¿no? Ah, ¿pero qué? ¿Solo tienes una hoja o tienes más hojas? Ah, no, sí están todas. Sí. Bien, genial, excelente. Ya. Entonces, les voy a ir actualizando poco a poco. Gracias, Stephanie Lisset, por compartirme la pantalla. Les voy a ir actualizando esto poco a poco, ¿no? Y en el aula virtual también les voy a poner los links a las clases. Porque, como les decía, estoy grabando las clases y ya les voy a subir a un servicio de streaming y ahí las van a poder ver a todas las clases, ¿vale? Bien, ¿más cosas, más preguntas o ya podemos dar por finalizado esta maratón de química orgánica? ¿Ya? Bien, entonces, si no tienen nada más que acotar en favor de ustedes, me despido. Chicos, que tengan un buen día. Gracias, Doug. Gracias, Doug. Gracias, Doug. Hasta luego. Gracias, Doug. Gracias, Doug. Se portan bien, ¿no? Seguirse cuidando, por favor.